Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos prácticamente tomando la estafeta que nos deja Marcos Morales, él como el conductor de noticias, para continuar con esta carrera de la programación de Telemax, donde tu voz se escucha, pero ahora dando un giro y metiéndonos a lo que es el mundo deportivo. La zona deportiva de Telemax ya está al aire en estos momentos y le agradecemos que nos sintonice. Hoy estaremos comentándole a ustedes, zona infantil es una época del año en que varios niños llegan a las ligas. Es el momento de reclutamiento en algunas. Hoy estaremos dando atención especial a la Liga de las Buitas de la Unison. También, entre otras cosas, el jugador de la semana habla de sus entrenadores que ha tenido en el deporte del fútbol. México, primer tropiezo en el básquetbol preolímpico al caer muy feo ante el equipo de Canadá el día de ayer. Le quedan dos rivales que pueden ser Canadá y Argentina para las semifinales y no se ve por dónde. Naranjeros, tercer día de entrenamientos en el estadio Héctor Espino. David Escalante se prepara para un torneo panamericano en el Taekwondo. Y al final de la emisión, Oscar Soria, el especialista en béisbol de grandes ligas, béisbol en general, nos va a hablar acerca del equipo de los Cachorros de Chicago que están a dos juegos del comodín en su respectiva división, en su respectiva liga. Esto es lo que estamos adelantándole a todos ustedes. Por ahí nos puede localizar en el Facebook, recuerde, como José de Jesús Ruiz, y en el Twitter como @José Ruiz-1. Contáctenos si es tan amable. Vamos a iniciar con la zona infantil, esta zona deportiva de este quiebre de semana, porque comienza una nueva temporada en diferentes ligas de béisbol, como le comentábamos hace unos instantes, y por supuesto llegan niños y niñas a los campos deportivos. Hoy conoceremos a los niños de la categoría de 3 y 4 años de la Liga Buitos de la Unison, que apenas da sus primeros batazos en su carrera. Todo esto lo veremos enseguida en este espacio enfocado a la zona infantil. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Para estos niños de la escuelita de béisbol categoría Pañalitos de la Unison, aprenden el ABC de la pelota, mientras se divierten y sobre todo van adquiriendo una disciplina por medio del deporte. Con 16 años de experiencia en esta categoría, Eduardo Rafael Córdoba Ruiz, auxiliado por Mario López, enseñan a niños y niñas de 3 y 4 años de edad los primeros pasos del béisbol. Su primera etapa de ellos es el entrenamiento. Lo más sencillo para ellos es casi más que juego, una diversión, un pasatiempo para ellos. Se les enseña lo básico, pues como aprendan a correr, como aprendan a lanzar su pelota, a cachar o intentar hacerlo, ¿no? Y sobre todo, pues lo que más les gusta a ellos, batear. El entrenador explica que las clases varían por días. Unos se dedican al fildeo, otros al bateo, corrido de bases y mostrarles poco a poco las reglas, mientras que el material deportivo es el apropiado para su edad. La pelota para ellos es una pelota igual, ¿no? De béisbol. Chica, nada más que es pelota de esponja. Tiene las mismas costuras que una pelota de béisbol y todo es de cuero, es de piel. Pues, y entonces, pero en sí es de esponja. Y el bat, pues, es a su medida y un peso proporcional también para su edad, ¿no? 16 años trabajando en esta categoría, el llamar la atención de los niños es básico para el desarrollo de la práctica. En ese tiempo, algunos jugadores que ahora buscan ser profesionales han pasado por ahí. Se pide a León, el muchacho este está aquí con, ahora está entrenando con Naranjeros. ¿Qué otro? Hay varios, este no lo recuerdo exactamente porque hace muchos años, ¿no? De eso. Pero sí hay varios, que han pasado, inclusive han estado aquí en esta categoría y que ya están ahorita como prospecto de profesional, ¿no? Rafael Córdoba dijo que hay varias ligas en la ciudad con esta categoría. Son los entrenamientos, los juegos internamente entre ellos mismos y luego vienen las competencias con otras ligas, ¿no? Verlos jugar es toda una aventura que va transformándose en habilidad y gusto por el deporte, disciplina, en este caso el béisbol. En los deportes, René Blancarte, Telemax. Pues ahí están entonces los futuros beisbolistas de nuestro país a través de la zona infantil aquí en nuestro programa. Y vamos a continuar en estos momentos con el jugador de la semana. Hoy el futbolista Jesús Francisco López nos habla sobre las competencias estatales y nacionales que ha participado y además nombra a sus entrenadores con los que él ha tenido la oportunidad de jugar. Estatales he ido cuatro veces y nacional he ido dos veces.
¿Por qué venir a jugar a Hermosillo? ¿Cómo fue tu llegada a Hermosillo? Estabas jugando en Guaymas, en Palma, y luego de repente viniste para acá. ¿Quién te llamó? ¿Cómo te descubrieron? En una estatal en Obregón, conocí al profe Rafa y me invitó, me dijo que si quería venir a jugar con ellos y le dije que sí, me gustaba la idea, me parecía bien. En Palme, no recuerdo el nombre, ya tengo un rato que perdí contacto, pero aquí en Guaymas ha sido Reina, Felipe Carranza y Gerardo Silva, que los que me han traído. Y llegamos al momento de invadir la zona informativa de esta tarde con los siguientes temas. El primero de ellos es el juego del día de ayer de la Selección Mexicana de Básquetbol, que tuvo su primer tropiezo en el preolímpico, que reparte dos boletos directos a Río de Janeiro 2016, luego de caer 94-73 ante el equipo canadiense. Este resultado adverso no afecta el lugar que tiene México en semifinales, pero sin el ánimo para encarar el último duelo de la segunda ronda. La victoria canadiense comenzó a gestarse desde los primeros minutos del primer cuarto, ya que los tiros a larga distancia se inclinaron a su favor. Y bueno, Canadá cerró el primer cuarto con 4 de 5 en triples, mientras que México 1 de 7 posibilidades. En el segundo periodo las cosas no dejaron de ser distintas, ya que Canadá se despachó con 4 tiros de 3 puntos y México solamente 1, lo que dio como resultado que el descanso de los visitantes se fueran con una ventaja parcial de 52-30. Y para la segunda mitad del Tri siguió peleando, y aunque contaron con el apoyo del público, pues se quedaron cortos en su intento por darle la vuelta al marcador. Habla Sergio Valdeolmillos, enseguida el coach de la Selección Mexicana de Básquetbol. Bueno, vamos a empezar por el final. Yo creo que hemos hecho lo que nos ha permitido Canadá en muchos momentos del partido, ¿no? O sea, que yo creo que hay que ser reflexivo, ¿no? Y hay que saber quién es Canadá, quiénes son sus jugadores, quiénes somos nosotros, y en función de eso, pues jugar nuestras posibilidades. Evidentemente, si nos tuviéramos que enfrentar el viernes a Canadá, pues no creo que nos comportásemos como hoy, ni las rotaciones, ni todo. Pero es cierto que después de 8 días de competición necesitas oxígeno por algún lado, teniendo en cuenta pues, nuestros problemas, nuestro equipo, nuestra construcción, nuestras bajas, nuestros minutos, etcétera, etcétera. Entonces, repito, creo que lo que hemos hecho es actuar con la mayor inteligencia posible en este partido, teniendo en cuenta pues, lo que se nos avecina y lo que nosotros queremos hacer, y así hemos planificado. Un tema que está en boga en estos días es el arranque ya de los entrenamientos y la pretemporada del equipo Naranjeros de Hermosillo para la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Dichas prácticas comenzaron el pasado lunes y hoy fue el tercer día en esos entrenamientos que se están llevando a cabo por ahí en el Estadio Héctor Espino. Y nuestro compañero Daniel Escalante tiene entrevistas desde este escenario. Uno de los entrevistados es, por cierto, Jesús Loya. Adelante. Amigos de Zona Deportiva, estamos en el Estadio Héctor Espino platicando con Jesús Loya, jardinero de los Naranjeros de Hermosillo, que ya se integra a los entrenamientos, pues bastante pesado, ¿no, Jesús? Primer día y pues bastante sudado. Sí, así es, otro año más aquí con los Naranjeros de Hermosillo. Le doy las gracias a toda la directiva por darme esa oportunidad. Y pues para mí es el primer día de entrenamientos y la verdad sí están un poquito duros, como todos los años, claro. Oye, ¿entrenar una vez más en el Héctor Espino? ¿Qué significa para ti? Pues la verdad significa mucho. Yo pensé que ya no iba a volver a pisar este estadio. Me tocó cuando recién llegué aquí a Hermosillo el 2010. El 2012 fue el último año, creo, y pues el 2013 nos fuimos al Sonora. Y la verdad, pues me siento contento de estar aquí, en este estadio. Como te digo, no pensé que lo fuera a volver a pisar. Y aquí estamos entrenando de nuevo. Oye, viene una temporada más, una oportunidad más de hacer bien las cosas. El año pasado, pues se le dio la oportunidad a muchos jóvenes, donde estás incluido. Ya tienes muchos años con Naranjeros, se te han dado las oportunidades. Platícame de este nuevo capítulo. Sí, así es, como tú dices, se me han dado las oportunidades, pero creo que no las he aprovechado al 100%, y entonces este año vengo con una mentalidad más fuerte, de tratar de hacer mejor las cosas, de los errores que cometí en el pasado, tratar de que no vuelvan a pasar. Estoy consciente de que van a volver a pasar, pero mi mente está ahí en tratar de que no pasen. Sí, el año pasado se le dieron la oportunidad a muchos novatos. Espero que este año también, para ir a agarrar experiencia poco a poco.
y ojalá que se nos den las cosas este año. La directiva dijo en rueda de prensa que ahorita el que bate, el que dé resultados, va a ser titular, una oportunidad de lujo, y también comentaba el caso de jugadores que en su momento llegaron, como un José Luis Sandoval, que entró, le dio la oportunidad y jamás lo sentaron, el caso de un Elizalde, el caso de un José Juan Aguilar, ¿por qué no un Jesús Loya? Sí, así es, pues ahí están todos ellos, que la llegada de Sebastián Elizalde el año pasado, y la verdad respondió muy bien, y creo que él ahí va a tener su lugar. Y pues nada, más que nada yo voy a seguir trabajando duro, espero y que pase así como tú lo mencionas que le pasó a José Luis. Puede pasar a cualquiera, a nosotros nos puede pasar, y más que nada con el trabajo, ese es lo que nos va a dar el resultado. Viene una gira también muy importante en Estados Unidos, donde tiene la oportunidad de entrenar en los campos de primer nivel, de primer mundo. Ya has estado ahí, platícame pues también ese entrenamiento que les ha servido bastante a los equipos que van para allá. Sí, así es, otra temporada que ya fuera en Estados Unidos. Pues nada, seguir trabajando igual allá, la gira es un poquito pesada, ya he tenido 3 años así y la verdad estoy un poquito cansada, pero la verdad estando en esos estadios se ven las cosas diferentes, es como, pues más que nada, como yo mi mentalidad la pongo en que todavía tengo la oportunidad de llegar a Grandes Ligas y eso es lo que me hace seguir adelante, y más estando allá, ¿no? Viendo todos esos estadios, bonitos estadios y todo eso, la verdad pues me siento muy contento de tener esa oportunidad otra vez. ¿Dónde jugaste el verano? ¿Cómo vienes de ese verano? Estuve en Ciudad del Carmen, Campeche, reporté con Sultanes de Monterrey, pero no se me dio la oportunidad de ahí, me prestaron a Ciudad del Carmen y ahí me empezaron a dar más juego. Estuve más de titular, ya los últimos juegos empecé a batallar poquito y pues siento que me fue bien, la verdad, creo que hice un buen papel. Pero como te digo, los mismos errores y tratar de que no vuelvan a pasar para salir adelante cada día. Eres Jesús Loya, jugador de los Naranjeros de Hermosillo, que está preparándose ya, entrenando para una nueva temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Gracias a Dani Escalante por este reporte. Por lo menos en la imagen se ve muy bien el pasto del estadio. Se antoja hasta como para volver a ver otro partido por ahí con la que fue este escenario, la casa de los Naranjeros, durante muchas campañas de la Liga del Pacífico. Permítanos un breve receso. Regresaremos para presentarles Fútbol en 15 aquí a través de Telemax. Gracias.